Bueno, arratsaldeon, guztioi, ordua izan da astera goaz, eta lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean eskerrik asko guztioi bihotzez hemen egoteagatik. Esker berezia Iñaki gaur zure liburua hemen aurkesteagatik. Behar bada norbaitek bere buruari galdetuko dio zer dela eta gogoratu behar diogu guk orain dela 247 urte 1767ko ekainaren 22an hain zuzen Julbont izeneko pertsona bat jaio zala Prusian. Para contestar a esta pregunta, ¿por qué tenemos que recordar hoy aquí en Euskadi a un tal von Humboldt que nació en Prusia hace 257 años? Tenemos entre nosotros al profesor Iñaki Zabaleta, autor del libro Nazioa eta Hezkuntza Humboldten Pentsamenduan, que presentamos hoy, que nos describirá con detalle y profundizará en el personaje, en su pensamiento, en su trayectoria y en su relación con Euskal Herria. Por mi parte, solo un par de pinceladas. Humboldt viajó a Euskal Herria en dos ocasiones, en 1799 y en 1801, y recorrió Iparralde y buena parte de los territorios de Hegoalde, pasando por Donostia, Guernica, Markina, Bilbao, Durango, Gasteiz, Vergara, Azpeitia, Tolosa, y descubrió una nación que hablaba un idioma propio, el euskera. Y desde ese momento incorporó Euskal Herria y el euskera en su universo y en su pensamiento sobre las naciones y las lenguas. Humboldt proyectó como pocos Euskal Herria en el exterior y situó los estudios sobre el euskera en un nuevo estadio. 257 años después, y aunque él no pueda oírnos hoy, tendríamos que decirle que mila esker. Gaurko honetara ekarri duguna, Humboldt jakingura handiko bidaiaria, baino askoz gehiago izan zan. Pentsalari entzutetsua, estatu gizona, hezkuntzaren erreformatzailea, humanista, antropologoa, hizkuntzalaria, pentsamendua, ikerkuntza eta lana ustertu zituen gizona. Bere eraginaren eta gaur arte utzi digun legatuaren erakusle da Berlingo Unibertsitatetik zaharrenari bere izena jarri ziotela, Wilhelm von Humboldt Unibertsitatea, Europako eta Mendebaldeko hainbat unibertsitateentzako eredu, pentsalari, filosofo eta zientzialari handien sorleku. Eta zerrera laburronen ondoren hitza hartuko dugu horre gaurko islariak, Iñaki Zabaleta Gorrotzategi. Iñaki Zabaleta nació en Donostia, se licenció en filosofía por la Universidad de Deusto y tras haber ejercido de profesor de bachillerato se doctoró en la Universidad de Colonia. Actualmente es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco y también es el coordinador de cátedra de la cátedra Barkatu José Azurmendi. En cuanto a la investigación, su principal foco de atención es la obra de Humboldt y ya ha publicado otros dos libros al respecto. Bueno, entzuten da? Bai. Bueno, eskerrik asko zuei denoi etortzagatik eta bereziki Sabino Arana Fundazioari aukera emateagatik. Eta hasi egingo naiz. Voy a empezar esta presentación del libro Nazio eta Hizkuntza Humboldten Pentsamenduan con una obviedad, y es que un libro no es un fin en sí mismo, sino un medio para profundizar en algo. Y en este sentido, pues me parece importante pues hablar un poquito de la prehistoria del libro, es decir, de la motivación que hay y que está detrás de este libro, que no es otra que una preocupación, por supuesto personal, pero seguro que colectiva y compartida aquí, por eso que solemos llamar problema vasco. Seguramente, como en muchos otros casos, la primera dificultad, el primer problema es definir bien el problema. Y es en eso en lo que seguramente no nos ponemos de acuerdo, porque hay muchas perspectivas, muchas aristas que se entrecruzan y no es fácil. Pero en cualquier caso yo diría que sí que es importante intentar mirar con cierta simplicidad las cosas y ver también lo que tenemos delante de los ojos. Y me refiero a que yo, por lo menos cuando abro los ojos, me es difícil no ver en el problema vasco un problema nacional. Y me explico. Tenemos cantidad de prensa, televisión, radio, etcétera, y nos encontramos cantidad de veces con
expresiones del tipo Estado plurinacional, naciones sin Estado, nación de naciones, singularidad nacional, identidad nacional, diversidad nacional, nacionalidades, regiones, hay partidos nacionalistas, partidos regionalistas, no se sabe muy bien si es lo mismo o por qué son diferentes. En cualquier caso, sí que tengo la sensación, lo voy a decir así, que el tema nación es algo importante sobre lo que habría que pensar. Y además, creo que no es una opción, creo que es casi casi una, no sé, obligación igual es demasiado, pero una necesidad sí. Tendríamos que intentar profundizar sobre eso. Ya me gustaría a mí resolver el problema vasco, pero lo dejaré para otra vez. Pero sí me parece importante recordar a un autor como Humboldt, poniendo quizá entre paréntesis un poquito lo que es el tema vasco. Yo creo que la distancia espacial y temporal nos ayuda también a comprender bastantes cosas, ¿no? Y creo que estoy convencido de que el pensamiento de Humboldt en muchas cosas es actual y podemos sacar muchas pistas para entender lo de hoy. Humboldt, como decía Mireia antes, es medianamente conocido aquí. Estuvo dos veces, 1799-1801, escribió mucho sobre los vascos, mucho sobre el euskera, y escribió muy bien, y aquí también se le ve como un amigo. De sus viajes yo resaltaría solo ahora una cosita, y es que cuando habla de los vascos habla constantemente de la nación de los vascos y de la lengua nacional de los vascos. Y estos dos conceptos, lengua y nación, los une constantemente. Y la cosa no acaba aquí, porque los viajes vascos fueron de 1801 y él vivió otros 34 años, que curiosamente el segundo viaje vasco está justo en la mitad de su vida. Tenía 34 años cuando vino y vivió otros 34. Así que está justo casi como una bisagra. Decía que en los siguientes años, cada vez que habla de otras naciones y de otras lenguas, utiliza los dos conceptos de una forma conjunta. Y es ahí donde está la base de la pregunta que es la que me hago pues para escribir el libro. Es una pregunta conceptual. ¿Qué es lo que entiende Humboldt por nación y por qué lo vincula de esa forma tan fuerte con la lengua? Si tuviera que hacer una especie de spoiler, de adelantar lo que va a decir Humboldt al final, diría que nación para Humboldt es comunidad lingüística. Pero claro, él tampoco llega a esto de repente o de joven, sino que va madurando esta idea y enriqueciéndola a lo largo de toda su vida. Y este va a ser un poco el hilo argumental de mi exposición ahora y del libro. Concretamente, pues voy a seguir el guión que tenemos ahí. Hay tres etapas que les iré comentando luego, una más humanística, otra más política y otra más lingüística. Digo más porque en todo está todo, en todo está todo, pero bueno, por diferenciar de alguna manera, pues creo que podemos hacerlo así. Bueno, pues voy a empezar con la primera etapa, y para olvidarme un poquito de las teclas, prefiero poner ya el guión entero de golpe y así vamos viendo las cosas poco a poco. Ahí. A ver, ahora la veto. Vale. Bueno, humanismo. He puesto dos fechas y claro, la primera coincide con la Revolución Francesa, que también, por supuesto, pero en este caso es la fecha en la que Humboldt finaliza sus estudios en la universidad y lo podemos coger como punto de partida de su pensamiento o del trabajo de su pensamiento. 1801 es la fecha del viaje vasco, del segundo, y también es la fecha en la que él deja ya París y se vuelve a Alemania. Bueno, pues en esta época seguramente la palabra que mejor englobaría su pensamiento sería la palabra humanismo, y dentro de ese humanismo destaca mucho el interés que él presenta por lo que él llama caracteres nacionales. Humboldt es un representante importante de lo que se llama neumanismo alemán. Hay muchos autores, aquí tengo una lista muy larga que no voy a mencionar, por supuesto, pero sí que me gustaría fijarme en la palabra humanismo, o más sencillamente humano, o cuando hablamos nosotros de alguien que es humano o que es muy humano. Y normalmente cuando hablamos de alguien que es humano o muy humano nos estamos refiriendo a alguien que es cercano, que es empático, que es capaz de conectar con las personas concretas, que no va con la brocha gorda, que sabe escuchar y que sabe ayudar a esa persona en su propio desarrollo. Pues ahí tendríamos a Humboldt. Humboldt quiere conocer lo humano desde la cercanía, apreciando y valorando la diversidad.
tanto a nivel individual como a nivel colectivo, en grupos, pueblos, naciones, que es lo que vamos a ver ahora. De todas formas, en este contexto humanístico, lo que más me interesa subrayar ahora es la influencia que tiene Kant sobre Humboldt. No voy a hablar de Kant largo y tendido, ni mucho menos, pero sí que hay una cosa que me interesa. Y es que Humboldt supone una gran revolución en la filosofía. Podemos hablar de una antropologización de la filosofía, y Kant es un elemento importante. Y lo que hará Humboldt después con el tiempo es desarrollar esa filosofía de Kant desde el punto de vista del lenguaje. Pero al margen incluso de eso, me interesa subrayar la importancia de Kant, porque normalmente Kant se nos presenta como un pensador universalista, que lo es, por supuesto, pero se nos olvida muchas veces que dentro de esa forma de entender lo universal aprecia mucho la diferencia, la diversidad, etcétera, etcétera. Y eso a veces se nos olvida, y estoy hablando de Kant, ¿no? Y concretamente Kant también tiene muy en cuenta los pueblos, los caracteres de los pueblos, y la palabra carácter quizás suena un poco anticuado, pero hablaríamos de identidad, de identidades nacionales, sería lo mismo. Y Kant tiene muy en cuenta también eso. Es verdad que no desarrolla el tema como luego lo hará Humboldt o lo hacen otros como Herder, por ejemplo, ¿no? Pero me gustaría leer una frase de Kant al respecto, porque Kant pone muy en claro que la cuestión de qué es un pueblo no es algo que se pueda definir desde la política. Es decir, el pueblo es anterior a los mecanismos legales. Y Kant lo dice así, y creo que es interesante escucharlo. La afirmación de que todo se reduce a la forma de gobierno, tocante al carácter que tendrá un pueblo, es una afirmación infundada que nada explica. Es decir, la política viene después. Lo que es un pueblo o no es un pueblo, la identidad de un pueblo es algo anterior. Y esto es, pues creo que importante. Y de la misma forma que Kant dice esto, también se muestra favorable a lo que es la diversidad. Es también algo contrario a una especie de homogeneización o de apisonadora o de cepillado. No, no. Kant valora la diversidad también, ¿no? Y concretamente cuando habla de las diferentes etnias, razas, linajes, etc., comenta: la mezcla de las razas en las grandes conquistas, que borra poco a poco los caracteres, no es favorable al género humano a pesar de toda la pretendida filantropía. Bueno, pues aquí podríamos tener una especie de punto de partida para Humboldt. Humboldt, y ya paso al segundo punto, a partir de eso, desarrolla y propone un proyecto antropológico propio que él denomina antropología comparada. Y el punto de partida podría ser lo que ya he mencionado con el tema humanístico, y es que él considera a los seres humanos como personas, como alguien y no como algo. Es decir, alguien que se va desarrollando a sí mismo, que viene desde una historia y que mira hacia un futuro. De tal forma que conocer al ser humano no es sacar una fotografía, sino casi casi hacer una película. De dónde viene y a dónde va. De tal forma que Humboldt se muestra convencido de que pretender conocer científicamente al ser humano es absurdo. No tiene sentido, no es posible porque nunca acaba. Siempre se está realizando. Y es en ese sentido que habla de que lo máximo que podríamos pretender es comprenderlo en su desarrollo formativo. Y es ahí donde recurre a la comparación como método. Él no es propiamente un posmoderno, pero tiene muy claro que no existen criterios universales para medir las cosas. Por eso recurre a la comparación. Y es que es gracias a la comparación que podemos comprender al ser humano en lo que es, desde lo que no es, lo que ha sido, desde lo que no ha sido también, y también imaginar hacia qué puede desarrollarse, en qué puede convertirse. Bueno, pues ahí tenemos una concepción abierta de lo que es el ser humano dentro de lo que llama antropología comparada. Pues bien, dentro de esa antropología comparada, él da una importancia especial al estudio de las naciones. Al estudio de las naciones, los colectivos humanos, vamos a decirlo así, que estarían en la base. ¿Por qué? Porque el ser humano no es una entelequia abstracta, pero tampoco es una isla, tampoco está aislado. El ser humano desarrolla su personalidad siempre en función de un grupo, en un grupo, con un grupo, como queramos. Y en este sentido Humboldt ve absolutamente necesario estudiar primero al grupo, lo que él llamará nación, para luego comprender al individuo. Es decir, el orden de interpretación no va del individuo al grupo, sino del grupo al individuo. El individuo siempre es parte de un grupo. Y esto es lo que le lleva a interesarse muchísimo por un estudio comparado.
estado de las naciones dentro de eso que llamamos antropología comparada. ¿Qué es lo que hace él? Pues lo primero que hace, cuando tiene más o menos claro esto, es dejar a Alemania e irse a París. Y en París vivirá 4 años, de 1797 a 1801, que es aquí la etapa donde que acaba aquí, y tiene muy claro el objetivo, y lo dice explícitamente. Él quiere conocer el carácter nacional de los franceses y así, de rebote, conocer mejor el carácter nacional de los alemanes. Identidad y contraidentidad se tocan. Uno es lo que es porque no es lo otro. E incluso esto tiene una derivada personal, porque es muy curioso cómo él, cuando está en París y escribe, por ejemplo, a Goethe, le dice: aquí estoy ocupándome de los franceses, de la historia, de la política de los franceses, y nunca me he sentido tan alemán. Es decir, en ese contraste es como él también se reconoce a sí mismo. Lo que pasa es que Humboldt, de alguna manera, fracasa. Fracasa en el sentido de que recopila mucha información sobre Francia, historia, política, literatura, muchísimo. Hace observaciones fisionómicas que hoy incluso nos llaman un poco la atención. Pero la conclusión de todo es que él tiene la sensación de fracasar. Fracasar en el sentido de que no encuentra el hilo conductor para todo lo que está reuniendo. Y de hecho, le escribe otra vez a Goethe diciéndole: antes de quedar contento con mi concepto de carácter nacional, debo encontrar algo. Debo encontrar algo, todavía no lo he encontrado, lo está buscando. A los 2 años de estar en París, un poco cansado, decide hacer un viaje un viaje largo de unos 7 meses a España. Al principio quería ir a Italia, no pudo y tuvo que cambiar los planes. Y ahí también tenía el mismo objetivo, conocer el carácter nacional de los españoles. Y aquí la sorpresa para él, que en vez de encontrarse un carácter nacional, se encuentra, y leo, caracteres nacionales de diferentes provincias en disputa, dice él. Voy a leerlo otra vez. Caracteres nacionales de diferentes provincias en disputa. Aquí conceptualmente es interesante ver cómo él habla de los caracteres nacionales en relación a las provincias, no a los estados. Las provincias ya podemos imaginar cuáles son. Después de terminar este viaje, vuelve a París. Ya tenía la curiosidad por el tema del euskera. En ese primer viaje había pasado por aquí 7-8 días, tampoco mucho más, pero ya lo suficiente para levantarle la curiosidad. Y al año de terminar este viaje por España, se le presenta la ocasión, de una forma de casualidad también, de hacer un viaje exclusivo a Euskal Herria, en 1801, acompañado por un amigo en un principio, dejando la familia en París, y con este amigo vino hasta aquí, hasta Bilbao. Luego ya quedó completamente solo. Bueno, pues de ese viaje, lo que más me interesa subrayar ahora es una reflexión que él hace en la frontera entre Irún y Hendaya. Está delante del Bidasoa y habla de cómo se encuentra, y leo, ante una nación dividida por casualidad en dos partes. Una nación dividida por casualidad en dos partes, y es entonces cuando se percata de que precisamente puede hablar de una nación porque comparten una lengua. Y es de alguna manera el punto en el que él descubre eso que no encontraba antes. Cuando hablaba de Francia decía: debo encontrar algo. Pues aquí lo tiene, ¿no? Se da cuenta entonces de la importancia de la lengua a la hora de hablar de las naciones. E incluso 27, 28 años después de esta experiencia, recuerda con cariño esta experiencia. Bueno, muchas veces lo hace, pero en este caso concreto habla de cómo aquella experiencia le ayudó a comprender la íntima conexión que existe entre la lengua, el pueblo y la tierra, y no en relación a los vascos, sino en general. Pero bueno, ya que estoy aquí en Bilbao, me refiero, vamos a leer una frase de Humboldt que puede, no sé si se puede leer, si no. Bueno, la voy a leer yo. El honrado y fuerte pero rudo vizcaíno, que nadie se enfade, por favor, y el delicado suletilo en el que parece haber despertado nuevamente el espíritu del trovador provenzal, hablan una lengua y se reconocen como hermanos de una y la misma nación. Bueno, aquí Humboldt no está haciendo política. Está queriendo clarificar conceptualmente qué es eso de nación. Y es interesante ver cómo él recurre a las dos provincias más extremas, más alejadas entre sí, en diferentes estados, no se tocan, Vizcaya y Suberoa, y precisamente habla de que constituyen una nación porque hablan una lengua.
Y esa una que aparece con mayúscula no es una errata, sino que él lo escribe con mayúscula, subrayando precisamente eso, y creo que también es interesante. Bueno, antes de terminar este bloque, me gustaría hacer un comentario sobre la palabra carácter. Ya he comentado antes que hoy no hablaríamos quizá tanto de carácter nacional, que suena un poco raro, pero sí de identidad nacional. Bueno, pero me voy a centrar en la palabra carácter. La palabra carácter, en el fondo, está hablando de una forma de ser, pero no de una forma de ser que hemos heredado genéticamente, sino de una forma de ser que vamos construyendo y haciendo nuestra. Cuando José Azurmendi habla de estas cosas, habla de autocreación cultural. Es decir, no es una cuestión genética, es una consecuencia de una serie de decisiones que van dejando un sedimento, y que, como Humboldt dirá, al final el carácter es al mismo tiempo consecuencia o efecto de unas decisiones, pero también causa de otras. Por poner un ejemplo muy sencillo, nadie nace siendo ladrón, y hablamos de que alguien es ladrón porque roba, pero a fuerza de robar y robar y robar acabaremos diciendo que roba porque es ladrón. No solamente es ladrón porque roba, sino acaba robando porque es ladrón. Bueno, aquí estaríamos en este intermedio de lo que sería un carácter autoconstruido, vamos a decirlo así. Bueno, la curiosidad en este caso es que él aplica el concepto de carácter no solo a los individuos, a las personas, sino también a los pueblos. Son las identidades colectivas, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta, es importante tener esto en cuenta, y tener en cuenta que no es ni mucho menos el primero en hacerlo. Y podríamos mencionar autores como Montesquieu y Hume, que hablaban también de caracteres nacionales explícitamente, con estas palabras. Kant, lo que acabamos de ver, hablaba de carácter de los pueblos, que es análogo. También Voltaire hablaba de espíritu de las naciones. Con lo cual, podemos ver que es un concepto bastante normal, bastante habitual en el pensamiento. Conclusión, de alguna manera, el problema no es tanto si existe o no un carácter nacional, una identidad nacional, sino qué estamos entendiendo por eso que llamamos carácter nacional. Quizá como pista podría servir algo que dice un pensador del siglo XX, Isaías Berlin, que habla de patrones colectivos de conducta. Bueno, pues eso habrá que explicarlo, ¿no? Eso sería el carácter. Bueno, pues aquí terminaríamos la primera parte. Humboldt vuelve a París después de este viaje, y a las muy pocas semanas ya hacen las maletas, la familia entera, y se trasladan a Alemania. Y un año después, 1802, empieza ya lo que sería su etapa política. Bueno, hay que decir que la etapa política propiamente empieza en 1802 como embajador en Roma hasta 1808, pero es una etapa, vamos a decirlo así, política light. Vive muy bien, tiene muy poco trabajo y se dedica a sus libros y a sus estudios, un poco alejado de los problemas. Y en 1808 la cosa cambia, ¿eh? La cosa cambia, ahí sí que se meterá de verdad en política. Pero antes que meterme a eso, y voy a hacer lo mismo que antes, voy a poner todo el esquema entero, antes que eso me gustaría recordar que el interés de Humboldt por la política no empieza ni en 1802 ni en 1808, es anterior. Y empieza propiamente con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa supuso una auténtica revolución en el pensamiento de muchos, y de muchos en Alemania también, y también en Humboldt. Y hay una anécdota que lo ayuda a entender. Como he dicho antes, Humboldt termina sus estudios precisamente en 1789 y hace como una especie de viaje de fin de estudios con un antiguo maestro suyo que se llamaba Campe, que era una persona importante. Ya estaban de viaje y estaban en Estrasburgo, y oyen, se enteran de que en París ha pasado algo, la toma de la Bastilla, y entonces cambian los planes de repente y se dirigen a París. Y de hecho el mes de agosto de 1789 lo pasan entero en París, los dos, Humboldt y su antiguo maestro, pues asistiendo a un montón de reuniones y asambleas, entre otras cosas porque su maestro, Campe se llamaba, pues tenía muchos contactos y lo pudo hacer, vamos. Lo interesante es ver el contraste, porque tenemos que imaginarnos a Humboldt con 22 años y su maestro con 42, tenían 20 años de diferencia, y tenemos a un Campe emocionado con todo lo que es la revolución, e incluso escribe a un amigo diciendo que estamos aquí celebrando el funeral del despotismo, parece que se ha abierto el cielo.
Y en cambio Humboldt, 22 años, mucho más prudente, más cauto, no las tiene todas consigo, ¿no? Y si pudiéramos resumir su pensamiento en ese momento, sería algo así como: aquí mucha apariencia y poco contenido. Qué fácil es predicar sobre la liberté, égalité, fraternité, pero eso cómo se traduce y cómo se hace real, ¿no? ¿Es posible imponer ese tipo de ideales? ¿No sería mejor trabajarlos desde dentro? Y vuelvo a decir que tenía 22 años. A mí me extraña y por eso lo repito, ¿eh? Yo con 22 años no hacía eso. Bueno, pues ahí tenemos a Humboldt, pues ya apuntando maneras, vamos a decirlo así. Y ya en los 3 años siguientes, hasta 1792, se dedicó mucho a la política, pero desde una perspectiva teórica, filosófica, antropológica. Y por resumir todo su pensamiento en una línea, diría que lo que él ve criticable es la revolución como método. Él critica la revolución como método, ¿por qué? Pues porque con la revolución, con las revoluciones, ciertamente las cosas cambian, pero no necesariamente mejoran. Y es por eso que él apuesta muy claramente por todo lo que tiene que ver con las reformas que dan posibilidad de trabajar las cosas desde abajo y poco a poco. Y vuelvo a decir que era muy joven cuando decía todo esto. Bueno, pues este es el bagaje que ya traía desde hacía años. Y cuando se mete en política en esta época, pues es lo que irá traduciendo en sus acciones concretas. Ya he dicho que de 1802 a 1808 estuvo de una forma diferente. Trabajó mucho cuestiones lingüísticas, que son las que luego voy a comentar en la tercera parte, una parte por lo menos. ¿Por qué se mete Humboldt de verdad en el fregado político de 1808? Pues tenemos que hablar de Napoleón. Napoleón campa a sus anchas en Europa. En 1807 ha obligado a Rusia y a Prusia a firmar el Tratado de Tilsit. Es una oficialización de la ocupación, supone una gran humillación para Prusia, les quitan un montón de territorios, les hacen pagar pues muchas deudas, cierran universidades y de alguna manera esto supone un revulsivo en toda Alemania y muy especialmente en Prusia, donde hay reacciones. Y por ejemplo una reacción importante es la de Fichte, que pronuncia sus famosos discursos a la nación alemana en 1807 a finales y 1808 a principios, donde precisamente se pregunta ante lo que está pasando: ¿qué es Alemania? ¿Qué es la nación alemana? ¿Cómo podemos salvarla? Y el caso de Fichte es interesante porque Fichte empezó siendo un gran defensor de la revolución y luego se pasó justo a lo contrario cuando vio la ocupación. Tampoco es raro, ¿no? Cuando uno se ve atacado, pues de alguna manera se defiende. Otra reacción vino desde la clase ya más política, y tendríamos que hablar de un ministro como Stein, que defendía la necesidad de poner en marcha toda una serie de reformas para modernizar el Estado de Prusia. Reformas que tenían que ver con el mundo agrario, los campesinos, los estamentos, la forma de gobierno y muy especialmente el tema de la educación, que es donde va a entrar Humboldt. De todas formas, antes de hablar directamente de Humboldt, me gustaría subrayar que había una especie de consenso generalizado en que la reforma educativa era algo fundamental, esencial, central, también para poder mantener el resto de reformas. Bueno, pues Humboldt entra aquí, por supuesto está de acuerdo con lo que acabo de decir, y él explícitamente habla de impulsar eso que él llama educación nacional, que puede sonar lo que sea, pero en el fondo él lo que tiene en la cabeza es que el objetivo es fortalecer el pueblo, la nación, no el Estado y no el gobierno. Él habla de que la educación tiene que mirar a la masa entera de la nación, de tal forma que de alguna manera se vaya compactando. Por eso la educación tiene que ser algo general, no tiene que estar organizada según estamentos o según profesiones, sino que tiene que ser algo colectivo. Y en este sentido, pues es un adelantado a su tiempo. Como dirá Hannah Arendt, era un auténtico demócrata. Bueno, pues aquí lo vemos. Bueno, y a partir de ahí desarrolla toda una reforma en todos los órdenes, pues en la educación primaria, en la secundaria y también la creación de la Universidad de Berlín, que se ha comentado antes también, pues es importante. Y es importante lo de la Universidad de Berlín, no tanto porque él administrativamente convenció al rey para que se creara una universidad, que era una cosa rara que la capital de Prusia no tuviera una universidad. Bueno, eso está ahí, pero lo más importante quizá es cómo él justifica y fundamenta el sentido y el trabajo de la universidad, cómo tiene que buscar la combinación entre ciencia y cultura, entre docencia e investigación, y así pues
desarrolla un modelo de universidad pues interesante, vamos a decirlo así, que tampoco era el único. El mismo Fichte que he comentado antes y otros, Schleiermacher, también habían hecho propuestas muy parecidas, pero bueno, a Humboldt le tocó ejecutarlo y pues ahí es, y es lo que tenemos, ¿no? De toda esta etapa educativa me interesa subrayar el tema del lenguaje, porque Humboldt es muy consciente de que el lenguaje tiene que ser algo central, y esto corresponde también a su concepción antropológica. El ser humano es un ser humano porque tiene lenguaje, porque es lingüístico, y en este sentido está convencido de que la lengua tiene que estar en el centro de lo que es el proyecto educativo. Desarrollamos pensamientos, sentimientos, difundimos pensamientos, sentimientos a través del lenguaje, con lo cual no cabe otra. Y es más, y así se lo escribe al rey, fortaleciendo la lengua alemana también será posible fortalecer al pueblo alemán, viendo lo que ha pasado con Napoleón, etcétera, etcétera. Bueno, esta etapa como responsable de la educación, no digo ministro porque no lo fue, sería una especie de secretario de Estado dentro del Ministerio de Interior, que era donde estaba la educación, en esa época por lo menos. Esta época acaba un poco raro. Al año y poco de haber cogido el cargo, dimite. Tuvo tiempo, y así se constata, tuvo tiempo de poner en marcha todo esto, pero dimitió. No me voy a centrar en eso. Lo que sí voy a comentar es que el mismo día que dimite le nombran embajador en Viena, y ahí empieza otra fase política importante para Humboldt. Pasa un poco lo que pasó en Roma. Llega a Viena y tiene un tiempo, 2-3 años, para trabajar cosas por su cuenta, vamos a decirlo así. Pero ya en 1813 la cosa cambia totalmente. 1813 Prusia declara la guerra a Francia, Austria también, y Humboldt se mete en montones de negociaciones, conferencias, conversaciones de paz, intentando hacer algo. Fundamentalmente era el segundo de a bordo del Estado de Prusia, siendo el primero Hardenberg, el ministro más importante en ese momento, y Humboldt le acompañaba en todo y bueno, y listo, y le acompañaba y le ayudaba en todo lo que podía. Como sabemos, Napoleón pierde la guerra, se celebra el Congreso de Viena en 1814-1815 y ahí está Humboldt haciendo pareja otra vez con Hardenberg en estas negociaciones. Es verdad que Humboldt no quedó muy a gusto con la cuestión de la restauración que se decidió en el Congreso de Viena. Como dice un autor, intérprete suyo, pues no podía estarlo porque era liberal no solo de palabras, sino de hechos. Entonces, pues no estaba muy a gusto con eso, pero bueno, tuvo que tragar. Así queda el tema. Más importante es lo que aparece ahí en el punto sexto, es lo que tiene que ver con la Confederación Germánica. Porque en el contexto de ese Congreso de Viena, paralelamente, se decidió la creación de esa Confederación Germánica. Y ahí sí que tuvo Humboldt un papel destacado. Y esto es lo que quiero comentar. Hay que recordar que la Alemania de entonces no es la de hoy, ni mucho menos. La Alemania de entonces estaba dividida en multitud de territorios, estados sería demasiado, pero territorios medio independientes, medio dependientes, pero en cualquier caso no estaban cohesionados. Y viendo lo que había pasado, pues de alguna manera se ve la necesidad general de hacer algo, de unirse de alguna manera. Y ahí está el problema, que es unirse, cómo unirse, etcétera. Y no todos estaban por la labor, no todos estaban tan de acuerdo, o por lo menos no estaban tan de acuerdo en la forma. Y uno de los más reacios era Austria, y muy especialmente el ministro de Asuntos Exteriores, Metternich. Y a raíz de esto, hay una carta de Humboldt que escribe a su mujer sobre unas conversaciones con Metternich que creo que son muy ilustrativas para entender qué es lo que Humboldt piensa, que tiene que ser una confederación, etcétera, etcétera. Y lo voy a leer. Mismo. Primero le cuenta cómo Metternich es muy agradable, muy amable, le ha recibido muy bien, etcétera, etcétera, pero Metternich no comprende y no siente que existe ciertamente una Alemania en sentido intelectual y moral que no se limita a Prusia y Austria, y que es necesario ayudar políticamente a esa Alemania. Si lo leemos despacio, de verdad que creo que tiene mucha miga. Tiene mucha amiga. Y me explico. El primero habla de una Alemania en sentido intelectual y moral. Léase nación alemana. Y habla de una nación alemana que no es solo Prusia, que no es solo Austria,
que Prusia tampoco toda Prusia es Alemania, que tampoco toda Austria es Alemania, porque también tenían territorios aparte. Y bueno, y esa nación alemana o esa Alemania en sentido intelectual y moral necesita ser ayudada por la política. Y aquí esto lo está diciendo Humboldt, que cobra, voy a decirlo así, como político de Prusia. Es decir, como Prusia, como prusiano, tiene muy presente a Alemania también como político. Y bueno, creo que es interesante tenerlo en cuenta. Cuando se creó esta Confederación Germánica en 1815, Humboldt fue el primer representante en esa confederación, que tenía su sede en Frankfurt, y en la disertación inaugural, pues todo el mundo tenía que intervenir, y él también lo hizo. Y también lo que subraya de esa Confederación Germánica, pues es interesante, ¿no? Porque Humboldt mismo reconoce que tiene un carácter, una naturaleza especial, dice él. Por una parte, la Confederación Germánica quiere ser un punto de encuentro, punto de unión para todos los alemanes, y en este sentido habla de la lengua compartida y de la memoria compartida, pero lo raro viene desde su estructura, porque es federal o confederal, como aparece aquí, ¿no? Es decir, muy lejos del Estado-nación que se va a ir fortaleciendo. La palabra federal y confederal es muy importante. La vida política de Humboldt no acabó aquí. Estamos en 1815. Siguió haciendo cosas, también en Frankfurt, vuelta en Berlín, estuvo otro año entero en Londres, volvió a Alemania y acabó siendo nombrado ministro, esta vez sí, ministro de verdad, para asuntos constitucionales, con la idea de ir elaborando un proyecto de constitución para Prusia. La cosa acabó muy mal. Le cesaron, luego lo comento, pero sí que me interesa ahora subrayar en general la actitud que tiene Humboldt como político de cara a lo que podríamos llamar política territorial. Es decir, Humboldt es un federalista convencido de cara a Europa, de cara a la Confederación Germánica y de cara también a la propia Prusia. Es decir, es justo lo contrario de un intento de homogeneización o de cepillado que decía antes también con Kant. Y no es casualidad que Humboldt por eso mismo también valorara los fueros en su momento. No es ninguna casualidad. Bueno, decía que Humboldt acabó muy mal en esta etapa porque le cesaron. Después de un montón de problemas y tensiones, al final le cesaron. Y quizás es interesante recordar que después de dejar él la política, en 1819, lo que es la Confederación Germánica fue perdiendo fuerza y fuerza, perdiendo fuerza, hasta que desapareció en 1866, lo contrario que pasó con el Estado-Nación de Prusia, que se fue fortaleciendo y al final tenemos a Bismarck, ¿no? De alguna manera se puede decir que Humboldt molestaba. En ese contexto Humboldt molestaba y un intelectual de ese tipo pues no venía bien. Y entonces pues se lo quitaron de en medio, así literalmente. Bueno, aquí empieza la etapa política. La tercera etapa de Humboldt, la etapa más vinculada al lenguaje, no es lo más importante, pero es interesante ver que Humboldt no sufrió lo más mínimo al dejar la política, ¿eh? Fue una auténtica liberación, no tuvo ninguna depresión, ni tuvo que pasar ningún duelo, nada. Se empalmó enseguida con sus textos y libros y a los muy pocos meses ya pronunciaba conferencias importantísimas sobre el estudio comparado de las lenguas, que son muy importantes. Algo ya voy a comentar después, ¿no? Bueno, esta última etapa, en esta última etapa, unida a la cuestión del lenguaje, la voy a empezar comentando con la palabra estudio, estudio lingüístico. Es la palabra que utiliza en alemán, Studium, no es nada, no hay ninguna traducción. Y es una palabra que busca englobar tanto lo que es una reflexión filosófica sobre el lenguaje, pues tratando, por ejemplo, la relación entre el ser humano y el lenguaje humano, pero también todo lo que tiene que ver con la investigación científica de las lenguas, algo mucho más lingüístico, más técnico, y también, en cuanto que las lenguas son productos históricos, todo lo que tiene que ver con la relación entre las naciones y las lenguas, ¿no? Humboldt desarrolla este pensamiento lingüístico a partir de esta fecha especialmente, pero no solo. Ya he dicho antes que en la época política, tanto en Roma como en Viena, ya había hecho cosas en lo que ha podido, ¿no? Y me gustaría echar un poco la vista atrás,
porque cosas que dijo en Roma y en Viena las va a aprovechar ahora y las va a desarrollar mucho, pero quizá en su primera formulación son interesantes de por sí. Y así que salto para atrás, recuerdo Roma. A Roma llegó en 1802, justo después de estar en el País Vasco. En 1804 termina de escribir Die Vasken, es el relato del viaje vasco, y paralelamente conoce en Roma a un lingüista importante que era Lorenzo Hervás y Panduro, que era un jesuita nacido en Cuenca, que fue expulsado de España y acabó siendo bibliotecario del Palacio del Quirinal, un erudito realmente interesante, que estaba escribiendo una obra muy compleja o larga, con el título de Catálogo de las Lenguas de las Naciones Conocidas. Son 6 volúmenes, no es una obra pequeñita. Y el primer volumen ya lo tenía publicado cuando Humboldt cuando conocía a Humboldt. Y concretamente se trata de una clasificación o tipologización de las diferentes lenguas y sobre todo se centra en las lenguas americanas, ¿no? Y esto despierta enormemente la atención de Humboldt. No voy a decir que deje al margen el euskera, un poco sí, ¿eh? Pero lo que hace es integrar el estudio del euskera en el marco de un estudio comparado de las diferentes lenguas. No voy a hablar mucho de Hervás, pero dice cosas enormemente interesantes, como por ejemplo que al número de lenguas corresponde el número de naciones, las lenguas son el instrumento más importante para distinguir las naciones entre sí. Eso lo dice Lorenzo Hervás y Panduro, y evidentemente Humboldt lo va a copiar, ¿eh? Pero bueno, también es interesante ver esto. Bueno, pues Humboldt ya desde ese momento empieza a interesarse de una forma sistemática por el estudio de las lenguas, no de la literatura, sino de las lenguas. Esto es muy importante. Deja un poco el tema literario con el que había estado años y años y se pasa a estudiar las lenguas. Y claro, las lenguas como algo vivo, unido a las naciones, a la gente que lo hablan. Y se pregunta, ¿qué es el elemento caracterizador número uno de las naciones? Y vuelve a ocuparse del mundo griego, tenía una obsesión muy clara, bueno, obsesión, una afición muy, muy, muy fuerte por todo lo que tenía que ver con la antigüedad griega. Y también allí descubre el hecho de que había ciudades-estado, pero que eran griegos en su conjunto. Y se pregunta, ¿qué es eso? Y lo vamos a leer porque en esta época dice una frase interesante o interesantísima, que creo que en parte es conocida. Entre las diversas circunstancias que acompañan a la nación, una es de naturaleza enteramente diferente. La lengua es el aliento, el alma de la misma nación. Hay diferentes versiones, esta sería la primera, y seguramente igual nos acordaremos que Txillardegi solía utilizar bastantes veces hizkuntza da herriaren arima, y es una, como él mismo reconoce, es una cita de Humboldt. Herriaren edo nazioaren arima, Humboldt lo dice indistintamente en más de un sitio. Bueno, pues esto es lo que tenemos en Roma. Y subrayaría de ahí dos palabras, aliento, alma, que son una forma de explicar vida. La lengua no es un petachillo o un complemento sin más, no, es algo que es fundamental, que es lo que da vida. Y siguiendo con esto de la vida, me voy a pasar a lo que dice y lo que hace Humboldt en Viena, unos años más tarde. Ya he dicho antes, la reforma educativa, la creación de la Universidad de Berlín, y bueno, cuando tiene que descansar un poquito, se ocupa otra vez de esta cuestión lingüística y uniendo con el tema de la vida, el aliento, el alma, etcétera, dice muy claramente en varios textos cómo hasta ahora se ha estudiado quizá mucho la estructura de las lenguas, pero muy poco la vida de las lenguas. Y concretamente él utiliza dos palabras pues como analogía. Dice, se ha hecho mucha anatomía de las lenguas, pero muy poca fisiología. Es un ejemplo, sin más. Nos hemos ocupado quizá mucho de la estructura, de la gramática, pero muy poco del uso, de la vida. Bueno, pues ahí lo tendríamos. Y bueno, con eso de uso, vida, nos encontramos con una concepción del lenguaje que tiene muy en cuenta la cuestión social, histórica, cultural, etcétera, etcétera. Y es que la lengua o el lenguaje, por muy universal que sea como facultad, se concreta en lenguas históricas muy concretas de grupos humanos concretos. Y es ahí que, por ejemplo, tenemos frases del tipo, la lengua brota de la boca de la nación como un verdadero e inexplicable milagro. Este segundo texto lo escribe Humboldt precisamente en una publicación de 1812 que tiene el título de Anuncio de una publicación sobre la lengua y la nación vascas.
es de los pocos textos que Humboldt publica. Lo que Humboldt publicó en vida casi casi entra en una mano. Y varias cosas tienen que ver con el euskera, curiosamente. Bueno, pues en este texto sobre lo que proyecta él como una monografía vasca, que es otro nombre, en una de las páginas, en un fragmento central, hace una especie de excurso general sobre lo que él entiende por lenguaje, y es donde aparece esto. Es decir, él, cuando escribe eso de que la lengua brota de la boca de la nación, por supuesto que tiene en mente Euskal Herria, pero es una consideración general. Y la palabra milagro es importante porque nos trae otra vez a algo que ya he comentado antes. El ser humano no puede ser conocido científicamente porque siempre está en proceso, siempre está cambiando. Y con la lengua pasa lo mismo. Precisamente porque la lengua no es solo estructura, sino también vida, uso, etcétera, etcétera, es un milagro. Y no vamos a poder explicarlo al 100%. Bueno, pues esto es lo que tendríamos en recordando Roma y Viena. Y a partir de ahí desarrolla toda una filosofía del lenguaje donde los dos conceptos, lengua y nación, aparecen constantemente juntos. No son lo mismo, pero siempre aparecen juntos. De tal forma que él habla indistintamente del carácter nacional de las lenguas y del carácter lingüístico de las naciones. Y enseguida nos topamos con la diversidad, con la importancia de la diversidad. Con eso, y con eso tocamos ya lo que hoy en día se llama el problema del relativismo lingüístico. Pensamos diferente por hablar diferente. Es verdad que Humboldt pone aquí un poco las bases de lo que podría ser luego ese relativismo lingüístico, pero es muy light. Humboldt en modo alguno es radical en ese sentido. Y para mostrarlo me gustaría subrayar la palabra que él utiliza para explicarlo. Y él habla de colorear. Leo, hasta cierto punto cada lengua colorea sus representaciones del mundo a su manera. Hasta cierto punto, no es absoluto. Colorear, no está hablando ni de determinar, ni condicionar, ni influir. Está hablando de colorear. Y a su manera. También es verdad, no vamos a negarlo, que tiene otros textos que son no tan claros, son un poco más radicales, pero el conjunto del pensamiento se podría resumir ahí. Y junto con esto reflexiona sobre la importancia de la lengua para integrar a los individuos en el grupo, para hacerlos miembros de un grupo, de una nación, como él dirá, y también la importancia que tiene la lengua en cuanto que distingue los grupos. Es decir, la distinción no viene tanto de la lengua en sí, sino del hecho de que se comparta o no. Si compartimos la lengua podemos juntarnos, si no compartimos la lengua nos separamos. Y esto sería, pues, sin mayores discusiones, una observación. Bueno, pues todo esto le lleva también a replantearse otra vez toda una serie de conceptos que son los que aparecen ahí en el punto 9, que es nación, que es pueblo o país, folk, tampoco, land también podríamos decir, estado. Son conceptos que él trabaja muchas veces y llega un momento en el que ve necesario clarificar. Parte del hecho de que, sobre todo después de la Revolución Francesa, el uso de estos conceptos es muy laxo, es muy confuso. No se habla con precisión, un concepto se utiliza por el otro, pone ejemplos de Francia, de España, de Alemania, de Suiza, donde las cosas se mezclan, no se clarifican. Tampoco es que lo critique directamente, es como si hiciera una especie de acuse de recibo, describe lo que pasa y en cierto sentido lo acepta, pero eso sí, llega un momento en el que dice, pero si queremos ir al fondo de las cosas tendremos que distinguir. Y podríamos decir de otra manera, y es que cuando no hay problema no pasa nada. Utilizar nación o estado cuando no hay problema, pues igual no pasa nada. Pero cuando hay problema tendremos que coger la lupa o el microscopio. Pues sería un poco la idea que tendríamos con él. Y esto le lleva a una especie de distinción conceptual de estos tres términos, que los resumiríamos así. El término, el concepto de nación, de una forma clásica. Humboldt no es ni mucho menos el único ni el primero que lo hace, ¿eh? Pero él explica el concepto de nación fundamentalmente desde la lengua. Por eso decía al principio que acabaré diciendo que nación para Humboldt es comunidad lingüística. Tendremos un segundo concepto, el de pueblo o país, muy unido con lo que es la convivencia. Y el tercero, el Estado, que es el que uniríamos con la Constitución como tal. Bueno, pues ya voy a ir acabando. Ya voy a ir acabando, pues volviendo un poco al principio. El objetivo del libro es el que es
presentar el pensamiento de Humboldt sobre estos dos conceptos a lo largo de su vida. No es resolver ni plantear ni pensar el problema vasco como tal, pero bueno, no lo voy a negar, lo voy a volver a repetir. La motivación inicial y el horizonte final de todo este trabajo pues tiene que ver con eso que llamamos problema vasco. Y ya lo he comentado antes, en Humboldt no vamos a encontrar fórmulas mágicas, tampoco tenemos que buscarlas, pero sí creo que vamos a poder encontrar criterios básicos que nos pueden ayudar, como pistas. Y voy a mencionar tres. Yo creo que por una parte, la primera sería que tendríamos que poder hablar con cierta tranquilidad y con cierta normalidad de eso que llamamos identidades nacionales. Casi diría que a veces, incluso últimamente, tengo la sensación de que un poco nos avergonzamos. Y hablar de identidades nacionales es algo absolutamente normal y natural, y creo que tendríamos que poder hacerlo. También en un mundo global, porque también la globalización tiene sus problemas y creo que también tiene que ver con este tipo de cosas. Una segunda reflexión me viene desde el punto de vista político, estoy siguiendo un poco el orden de lo que ha sido la presentación, y es que Humboldt, por mucho que sea como político pragmático, que lo es, no olvida en modo alguno que una cosa es nación y otra cosa es Estado. Y creo que de alguna u otra forma, esto también se tendrá que reconocer o ver o trabajar. Luego la solución, porque yo tampoco las conozco. Y la tercera cosa que quería subrayar es la importancia de la lengua como elemento compactador, cohesionador de los grupos humanos, de las naciones, de tal forma que me es difícil no ver el lenguaje como algo central en todo lo que se vaya a hacer. Y ya sé que no es lo único, pero creo que tendría que estar en el centro. Son reflexiones simples, las de Humboldt, antiguas, quizá demasiado teóricas. Se habla que el tiempo no pasa en balde, que la sociedad es muy compleja hoy día, pero a mí lo que me sugiere todo esto es que incluso para comprender lo complejo tenemos que primero comprender lo simple. Y creo que en eso Humboldt nos ayuda. Antiguo, no sé, a mí me parece que muchas veces estamos bajo la tiranía de la innovación, o parece que una cosa es nueva o no vale nada. Y un poco creo que nos tenemos que rebelar ante eso. Y es que si eso es así, enseguida caemos en contradicciones. Porque ¿qué valor puede tener una cosa hoy si mañana va a ser viejo? Entonces, pues no sé, de alguna manera nos recuerda, no voy a decir que verdades eternas, pero por lo menos verdades y valores que no dependen del calendario. Y creo que eso no podemos olvidarlo. Y la última cosa que sí que quiero comentar, y es la última de verdad, teórico, demasiado filosófico todo esto. Claro, luego vienen los políticos que tienen que enfrentarse al día a día. Y también me gustaría volver a mencionar a José Azurmendi, que en un texto dice lo difícil que es combinar los objetivos del mañana con las necesidades de hoy. Y ahí estamos, intentando hacer lo que podemos, ¿no? Y en relación a esto me gustaría leer una frase, no de Humboldt, sino de Kant, que creo que se puede entender como una especie de invitación a la colaboración entre los que piensan y los que actúan. Kant dice: las ideas sin contenido están vacías, pero los contenidos sin ideas están ciegos. Yo creo que es una invitación a la colaboración. Besterik ez, eskerrik asko. Onde Iñaki, eskerrik asko, zure azalpenengatik, eta orain, badituzue zuen eserlekuetan horrelako txartela, galderak egiteko, para el que quiera hacer alguna pregunta, o si no, también con el micrófono de viva voz. Tenemos ya la primera. Pues a ver. Entonces, Humboldt reflexionó sobre nación, Estado y lengua a principios del siglo XIX. Sus consideraciones no han perdido actualidad, pero si tendría que debatirle algo, ¿en qué le debatiría? ¿En qué le debatiría? Humboldt reflexionó sobre nación, sobre Estado y lengua a principios del siglo XIX. Sus consideraciones no han perdido actualidad, pero si tendría que debatirle algo, ¿qué le debatiría? No sé si es una respuesta o un comentario. Tampoco tengo muy clara la pregunta. Pero igual, aprovechando un comentario, no sé si le debatiría algo. Yo lo que veo es que Humboldt también tiene sus problemas personales. Él es
un ciudadano de Prusia y al mismo tiempo alemán. Y él también está buscándose a sí mismo. Y yo creo que cuando él está hablando de los conceptos de nación, de lengua, de Estado, está reflexionando sobre sí mismo y sobre su propia situación. Claro, el tiempo no pasa en balde, pero bueno, yo creo que también lo dice, creo que es actual en ese sentido. No sé qué más decir. Otra pregunta. ¿Cómo influyó en sus trabajos posteriores la investigación realizada en Euskal Herria? Bueno, eso es más fácil de responder. Bueno, a ver, volvemos al lenguaje. El cambio que supone la cuestión del euskera para Humboldt está fundamentalmente en esto. Antes de conocer el euskera, a Humboldt lo que le interesaba y le preocupaba del tema lenguaje era la literatura. La literatura. Entonces él, como gran erudito que lo era, pues leía obras en griego, en latín y en todas las lenguas habidas y por haber, porque así era. Bueno, habidas y por haber me refiero a nivel europeo por lo menos. Pero cuando se tropieza con el euskera, se encuentra con una lengua en la que apenas se ha escrito nada. Y esto le hace pensar que la importancia de la lengua, la importancia primigenia de la lengua, no está en servir de instrumento para hacer literatura, sino en ser, entre comillas, un instrumento muy especial para que el ser humano pueda ser ser humano. Y esto es lo que hace que pase de una filosofía cada vez más antropológica y al mismo tiempo cada vez más lingüística. Entonces, el desarrollo de la teoría del lenguaje de Humboldt es consecuencia en gran parte de este giro que él percibió en el euskera. Badagoen beste bat, a ber, ja. Zer esango luke Humboldtek 2024 honetan Bidasoa gaineko zubian kokatuko balitz? Ja. Una buena pregunta. Pues, ¿qué diría? Pues, ahí tenemos también un reto, no lo sé. ¿Estamos más cerca entre nosotros? ¿Más lejos? No lo sé. Yo creo que también Humboldt en otros textos insiste y reafirma la importancia que tiene todo el entramado político, las mugas políticas, también para marcar carácter. Yo en cualquier caso tengo la sensación de que Humboldt se alegraría. Y se alegraría por el hecho de que encontraría un euskera mucho más desarrollado de lo que él se encontró. Él echaba mucho de menos gente que se hubiera dedicado, vamos a decirlo así, profesionalmente al euskera. Encontró a Astarloa en Durango y poco más, y a Arambillete en Iparralde también, que era un sacerdote muy mayor cuando le conoció, pero casi era un aficionado. Él echa en menos esa profesionalización del tema. Yo creo que en ese sentido se alegraría. Y no sé si es la cuestión del Bidasoa, pero a mí me da que pensar que en 1804, cuando él terminó de escribir el relato Los Vascos, Die Vasken, daba casi por hecho que en 100 años el euskera podría desaparecer. Y evidentemente se equivocó. Pero yo también estoy convencido de que él se alegraría mucho de haberse equivocado. Beste galderarik, edo norbaitek zerbait esateko, alguna otra pregunta. Sí, un segundo, el micrófono, por favor. Sí, solamente es una cosa, mera curiosidad personal. Es que yo hace muchos años leí un libro que el hermano de Guillermo von Humboldt, Alexander von Humboldt, había escrito acerca de los territorios de la monarquía española. Y, claro, él describe el País Vasco con una profundidad que a mí me asombró, teniendo en cuenta que estaba de paso. Yo quería saber si Alexander von Humboldt, antes de escribir lo que escribió acerca de Euskadi y su cultura y sus gentes, lo consultó con su hermano o si hubo un cambio de impresiones entre ambos acerca de este tema. Gracias. Creo que hay una confusión. Alexander von Humboldt no estuvo en el País Vasco. Alexander von Humboldt no estuvo en el País Vasco. Yo creo que es una confusión con el otro, con el Wilhelm. Sí. No hay ninguna. Porque Alexander von Humboldt estuvo bastante tiempo en España, pero no vino por Euskal Herria. Vino por Cataluña y su idea era preparar el viaje que tenía que hacer a América, y bueno, por eso estuvo en Madrid y también en Galicia, etcétera, pero en Euskal Herria no estuvo.
besterik, badago, norbaitek, alguna otra pregunta. Y a Humboldt, cuando vino aquí, ¿no le pareció raro que vamos a decir, una nación con una configuración como nación tan clara como la de Vasco no tuviese un estado propio? ¿Dónde estaría? ¿Alguna hizo un comentario a, no le pareció dos estados distintos? Pues no le pareció, y además yo creo que desde su propia vida personal se entiende muy bien. Y es que Alemania tampoco era un Estado. Y cuando Humboldt vino aquí, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba en vigor. Y eso desapareció en 1806. Y entonces ya la tradición, vamos a decir así, federal de lo que era la Alemania de entonces, era algo para él natural. Y de hecho, cuando él habla de la Confederación Germánica que he puesto antes, se opone muy claramente a un Estado unificado fuerte como Alemania, Tuvo sus peleas con los amigos también. Y el hecho de venir aquí y encontrar una estructura de fueros, para él era, algo, entre comillas, algo muy parecido a lo que él vivía también allí. Era una especie de, bueno, no voy a decir que autonomía, una especie de federación. ¿Él era consciente de que era, podía ser una lengua europea? ¿De que podía ser? ¿Podía ser una lengua europea? ¿Era consciente de eso? Sí, yo, a ver, por ejemplo, fue el primero que descubrió la cuestión del ergativo, el ni-nic, esa característica fue importante. Hombre, me preguntas, la cuestión de la lengua, el concepto de lengua indoeuropea es también de esa época, es también de los hermanos Schlegel también, y estuvieron muy metidos ahí. Humboldt no creo que hable en esos términos, no creo que llegó a tematizarlo así. Pero que era una lengua rara y muy diferente, sí, Eso clarísimo. Él entendió muy bien los euskeras diferentes que se hablaban. Eso implica un conocimiento profundo del país. Euskalki, los dialectos vascos. Claro. Sí, sí. Bueno, creo... se suele preguntar, ¿Humboldt hablaba euskera? Hombre, hablar seguro que no, así directamente, no hablaba, pero que lingüísticamente controlaba mucho el tema, seguro, Y la cuestión de los dialectos también es para él un tema de preocupación, pero, bueno, por ejemplo, en la cita que he puesto antes del rudo vizcaíno, del suletino, etcétera, hay unos puntos suspensivos donde dice, bueno, no lo tengo ahora, pero donde dice que en sitios diferentes se entienden con dificultad porque hablan palabras diferentes, pero se reconocen como hermanos de una nación porque hablan una lengua, ¿no? Y es una forma de acentuar la idea de que, por mucho que haya dialectos, el sustrato común está ahí, y él lo ve muy claramente, En ese sentido lo ve muy claro, sí. ¿Besteri badago? Bueno, es badago besteri, que es que ricasco... Iñaki, zure hitzaldiarengatik, eta orain hemen kanpoan nahi duenarentzako duzu salgai liburua, eta bukatu baino lehenago bakarrik gogoratzea, asteazken honetan, este miércoles 15 de mayo, tenemos la siguiente conferencia aquí, Mujeres e Iglesia en Bizkaia, desafíos y oportunidades. Hitzaldia, Estrella Moreno, que emango du, eles barrutiko teologia eta pastoraltza instituko, zuzendaria beraz, guztio gombidatuta zaudete. Eskerrik asko barriro beguzte hori, eskerrik asko Iñaki, eta horren gara.